Frente a esta temporada de invierno, los casos de infecciones respiratorias vienen incrementando, sobre todo en menores y adultos mayores. La jefa de epidemiología de la Red de Salud Pacífico Sur de Nuevo Chimbote indicó que a inicios de julio los casos de enfermedades respiratorias han incrementado en un 38%. En estas últimas semanas es lo que se ha visto el incremento de casos de IRAS en forma más sustancial. Hablo de estas últimas 2 semanas, de entre finales de junio e inicios del mes de julio, en la cual pues el incremento ha sido en un 38% de los casos en relación a la última semana de junio, ¿no? Karina Vargas precisó que en esta primera semana de julio se tiene un registro de 541 casos de infecciones respiratorias agudas en niños menores de 5 años. Este incremento se ha dado en todos los grupos de edad, sin embargo, cabe resaltar que el grupo de edad que mayor incremento ha tenido ha sido en el grupo de edad de 2 meses a 11 meses. Debido a este registro, la especialista dio las siguientes recomendaciones para tener en cuenta y evitar enfermarnos. La recomendación que estamos emitiendo desde la Red de Salud Pacífico Sur, aparte del abrigo, de los líquidos tibios que puedan consumir los niños, es importante también cumplir con los calendarios de vacunación.